Bienvenidos a MyLogi Tutoriales. En esta dirección de aquí pueden ver también mis tutoriales. Hola, soy Lola y voy a limpiar esa imagen para poner una... para ponerla en otro sitio, para hacer un montaje, la voy a poner como en un lago. Entonces, primero, para que quede limpia, cogeré la herramienta de seleccionar rápida. La tenemos aquí, en esta parte de aquí, con la varita mágica. Este es del Photoshop CS5, que a lo mejor en otros no tiene las mismas herramientas. Entonces le hago, selecciono lo que es la imagen de la fuente. Ahora, por ejemplo, aquí me sale un poco, pues apretando la tecla de Alt, lo hago así y ya se me queda justo aquí. Ahora, teniendo esto así, voy a darle un poquito más aquí. Aquí me falta un poco. Aquí, donde pone perfeccionar bordes, hago un clic ahí y me sale una ventana que ya me queda esto, en esta parte, así. Aquí puedo poner, si quiero dejar el rojo como está, o puedo poner cualquier otro tono de estos de aquí. Lo podría poner como estaba, lo podría poner como si estuviera el teso transparente, pero lo voy a dejar en el rojo, así como está. Entonces, ahora lo dejo así. Aquí voy a marcar esta ventana de Smart Radius y este le voy a dar un poco. Le voy a dar como un centímetro o dos, sin que llegue a píxeles, quiero decir. Sin que llegue a los 1,6, pues así lo voy a dejar. Y cojo el pincel este de aquí para pasarlo por ahí. También marco aquí descontaminar colores, esta parte de aquí, sí, y esto pues lo tengo unos 50, 60, 70, una cosa así. Y ahora ya voy pasando el pincel por la parte esta de aquí. Paso el pincel así y ya ven que por donde lo paso lo negro que hay desaparece, ¿no? Así. Por ahí, ya ven que por donde estaba lo negro del centro, pues se va quedando transparente y se ve lo rojo de abajo. Hay algunos trozos que se resisten un poco más, pero bueno, van saliendo así. Así, así ya la tenemos transparente. Pues ahora ya le decimos OK. Decimos OK y ya nos queda, así que aquí no la vemos. Pero ahora yo tengo aquí bajo el modelo donde la voy a poner. Suelto de aquí las dos. Voy a saltar también este, que trabajaré mejor. ¿Sí? Y la voy a colocar aquí. Entonces, una vez que la tengo ya así, aquí le tenemos que decir primero a la parte esta de la fuente, donde está la máscara de capa que se ha puesto. Le doy con el derecho y le digo aplicar máscara de capa. Ya se queda toda en una. Pues ahora igual puedo arrastrarla de aquí y pasarlo aquí, que decirle edición copiar, o sea, seleccionar todo y copiar y pegar, pero como se adelanta más, la cojo y la arrastro de aquí así. Entonces aquí ya tengo la fuente. Ahora voy a coger la herramienta de mover y la paso aquí, esta parte de aquí así. La voy a achicar un poco porque casi resulta un poco alta. Entonces, puedo ir a edición transformación libre o también marcando los cuadritos esos del transformadores. Le hago una cosita así. Y una cosa así, la dejo. Quito ahora de aquí la selección. Así, y ahora la podría dejar ya así. Pero voy a coger un trozo de fuente para ponerla aquí, como si se transparentara el agua también hacia abajo, le diera un reflejo. Entonces cojo la herramienta de seleccionar el marco rectangular. Y hago una selección aquí, una cosa así, estando en la capa de la fuente, porque si sin darnos cuenta se nos baja aquí, entonces no la haríamos bien, seleccionaríamos trozo de lo de aquí. Tiene que estar en la capa de la fuente.
Ahora le digo yo edición copiar y edición pegar. Edición copiar y edición pegar. También podría haberlo hecho con control J, que también se hacía ya. Entonces ya tenemos aquí la otra capa, cojo la herramienta de mover y ya la vemos que la tenemos así. Pues la voy a voltear. Le digo edición, transformar, voltear vertical. Ya se pone hacia abajo. Ya lo vemos que nos queda una cosa así, que nos queda lo que es la fuente y, ay, ahora la he movido sin querer esa. Nos queda lo que es la fuente y el fondo. El fondo lo vamos a dejar que empiece a montar por aquí encima, monte debajo. Entonces voy a bajar la capa esta debajo de la otra para que se quede escondida debajo. Así se queda más escondida debajo y no se ve lo que hay. Entonces esta la ponemos así y le voy a quitar opacidad. Pincho en aquí en la parte esta y quito, que quede unos 40 y tantos o 50 así de opacidad. Entonces ya vemos que nos queda, eso se transparenta como que refleja, pero ya no es tan, tan marcado como si fuera la misma fuente. Voy a coger un poco la goma de borrar, el borrador, porque por aquí se sale un poco fuera de lo que es la nieve, se sale un poco fuera del agua. Y se veía por ahí, queda, nos quedaría mejor eso, así, y así que se viera justo lo que es la parte del agua, que se montaba por aquí los chorros de la eso. Entonces así pues ya la tendríamos, le daremos a guardar, la podemos acoplar y ya la podemos guardar. Entonces vamos a capa y le decimos combinar visibles o acoplar imagen, como queramos, y ya nos queda toda en una, y ya la guardaríamos, diciéndole archivo guardar como, ya en el sitio del ordenador donde quisiéramos. Entonces así, hasta aquí, es esta imagen, espero que les guste y se animen a hacerlo porque ya ven que es muy sencilla. Hasta el próximo y gracias.